Miren, miren, miren. Ay, sí. No, es que tienen suerte los que no se bañan, vamos de esto. Uy, eso no lo puedo mostrar. Solo me avisa, mira pues, me avisa. Ah, una de blanca, que lejos está. No, usted tira ahorita, anda afilado. Le cae cerca. No hay tortolita. Pues como lo fue a ver, va, y como diablos lo vio. Ahí estaba, es que ayer lo vimos que salía de ahí. Ah, pues no fue casualidad. Es que el conejo es de hábitos, miren, bicho. Si un día lo ven ustedes correr, de que sale de un palo, un arbusto, lo que sea, es que ese conejo va a volver ahí. Espérenme, William, que eso lo tengo, lo quiero ponerlo de portada, pero a la vez lo voy a censurar en blanco y negro para que no vea sangre. ¿Cómo no? Usted, sí. Espérenme, que yo... ¿Crees que no pego, que un arito le haya puesto? Espérenme. No dar la vuelta porque yo creo que usted sale contra luz. Usted gire, seguro. Gire. Sí, es que salí oscuro y después trato de sacar una buena portada y la imagen sale. El salpicón. Siempre sale oscuro, pero ahí estamos. Un salpicón para el patrón. Sale. ¿Dónde estás? No vayas tan lejos, que ahí nomás está la canoa. No se arruina, está en la tarde volado, William. No. Un conejito macho, pequeño. Mediano, no es pequeño, está ya es adulto, ya chinastea las conejas. Ya chinastea las conejas. Porque un verdadero conejo adulto es mucho más grande. Así contento hasta y se lo echó bárbaro este William.